Oración poderosa que rezan las abuelitas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, por medio de esta oración, pongo en tus benditas manos mi vida, mi hogar, mi familia, como también todos los seres que amo. Tú que conoces mis batallas, ayúdame a salir adelante. Con tu gran misericordia, pongo a mis seres queridos, cuídalos y no los desampares en ningún momento. Señor Jesús, tú viviste en una gran familia feliz. Haz de nuestra casa una morada de tu presencia, un hogar cálido y dichoso. Más que nunca, que no nos falte tu bendita presencia. Que venga la serenidad y la tranquilidad, como el control a nuestras lenguas y la salud de nuestros cuerpos. Asimismo, que los hijos sean amados y se alejen de todo peligro. Regálales un corazón bueno, misericordioso, como también agradecido, para que sean unos buenos hijos tuyos. Extiende, Señor Dios, un soplo de amor para cobijar, refrescar, calentar y también madurar a todos los hijos de la casa. Señor Dios, que en nuestra casa no nos falte el pan de cada día. Aleja de nuestra casa el afán, líbranos de las vanidades mundanas que nos aquietan, robándonos la paz y la tranquilidad. Espíritu Santo, Dios de amor, míranos en estas circunstancias que se encuentran tan difíciles para nuestras vidas. Ten compasión de nosotros. Confiadamente acudimos ante ti, pues sé que eres un Dios de bondad, como manantial de amor. Venimos ante ti, pues sabemos que no hay nada que no lo pueda lograr tu misericordia infinita. Aceptamos tus insondables designios. Aunque no los comprendamos, nos abrazamos a ellos con mucho fervor y generosidad con que Cristo aceptó el misterio del dolor en su vida. Humildemente te pedimos, nos des la gracia de superar cualquier situación difícil en estos momentos, igualmente nuestra existencia, y que esta prueba esté lejos de separarnos de ti. Nos hagas experimentar con mayor plenitud la omnipotencia, como también esta prueba esté lejos de separarnos de ti. Igualmente, nos hagas experimentar con mayor plenitud la omnipotencia de su gran amor, que limpia, santifica y salva. Padre amado, tú que enviaste a tu amado Hijo Jesús, tú que eres el creador de todo cuanto existe, te pido, oh Señor mío, con todo nuestro corazón, además, que sanes nuestro dolor y cures toda enfermedad, dejándonos libres de angustias. Padre mío, en nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido con nuestro amor para que busques curación para nuestras almas. Bendícenos y límpianos de todo mal. Para que seamos libres de toda enfermedad que nos pueda aquejar, para así poder seguir siendo fieles a tu gratitud, en especial a tu palabra. Por eso, ayúdanos, Padre amado, a serte fieles, a seguir con el propósito que tienes para con nosotros. Padre amado, nuestro Señor Jesucristo, que nos amas con un amor desmedido, grande, y que también fuiste puesto en una cruz de madera y condenado a la muerte más amarga, consume todos nuestros pecados y concédenos reposar en tu bendito amor hacia nosotros. Te lo pedimos, Padre amor, en el nombre de Jesús y por intercesión de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal. Y si ha sido de bendición para ti, comparte este video con más personas. Que Dios te bendiga.